cuando íbamos tratando los contenidos teóricos de la unidad que tiene que ver con las problemáticas ambientales y los recursos naturales, ellos mismos comentaban que había esta planta de la cual muchos trabajaron haciendo distintas actividades, pero no conocían bien cuál es el proceso. Entonces, trabajamos primero los contenidos teóricos desde la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Después hemos invitado, que en la charla que tuvimos anteriormente, a la gente de Lemos que nos cuente con respecto al agua y los efluentes, qué es lo que se está haciendo en la ciudad. Y bueno, y después fue muy interesante para nosotros hacer la mirada hacia el interior. Nosotros decimos que en la universidad tenemos todos los conocimientos y las posibilidades de ser una, de hacer una micro ciudad donde los recursos naturales realmente reciban todo el tratamiento ideal, incluso todo lo que tiene que ver con la recuperación, el reciclaje, etc. Bueno, nos queda mucho por construir, pero vamos día a día trabajando desde esto, ¿no? Desde lo teórico, y el aporte de los estudiantes fue muy, muy interesante realmente. En ese sentido, la relación de lo que está comentando el ingeniero Crespi de la planta, ¿cuál es la relación con el contenido teórico que se ha visto previamente? Bueno, tiene que ver con esto de todo lo que podemos hacer para conservar esos recursos, protegerlos y recuperarlos. Por eso trabajamos más que nada lo que es la recuperación. Y como trabajamos con la unidad que tiene que ver con las problemáticas ambientales, justamente estos recursos naturales, ¿cuántas veces pasan a ser perjudiciales y ocasionan problemas de salud? Justamente después vemos los problemas de salud sociales, los problemas que trae el agua, los recursos, los residuos, los vectores, etc. Por eso se asocia con el cuidado de la salud. Estamos terminando con la unidad número 2, vamos a comenzar con la unidad número 3, donde vemos todas las enfermedades sociales, ¿sí? Todas las enfermedades que produce el estrés, el tabaquismo, drogadicción, ¿sí? Las enfermedades que se conectan mucho con la unidad 2, porque todas las enfermedades que surgen también de la contaminación del aire, de la contaminación del agua, ¿sí? Tomando todos esos temas, los chicos van a tener que realizar un trabajo, ¿sí? Donde traten una enfermedad social, cualquiera sea de la que ellos elijan, y así puedan investigar, hacer una investigación, ¿sí? Interiorizarse de toda la problemática ambiental y las enfermedades, ¿sí? que genera la problemática ambiental, y puedan desarrollar un tema.